reciente nombramiento de Ayuso y Onima como consejero delegado de Repsol, desde Euskal Herria Bildu queremos hacer las siguientes consideraciones. El de Ayuso y Onima es un caso que ilustra a la perfección el fenómeno que se viene a llamar puertas giratorias, totalmente denunciable desde el punto de vista ético y que tan flaco favor hace a la política, porque el fenómeno de puertas giratorias entiende la política como un medio para el beneficio personal y para el servicio a los intereses de las grandes empresas y los mercados en detrimento de los intereses generales de la ciudadanía. Es esa perversa relación entre política y empresa la que hace que la política esté tan denostada entre los ciudadanos y ciudadanas y la que hace que la política esté tan afectada por numerosos casos de corrupción y por numerosos casos, desde luego, de la búsqueda del beneficio personal, del medrar personal por encima del interés general. Para Euskal Herria Bildu es visible la sombra alargada del modelo económico que también el PNV defiende tras los cargos asignados a Irma, no pudiendo olvidar siquiera el que ocupaba ya antes en Petronor. El PNV lleva varios años defendiendo, más si cabe, intereses muy claros, muy determinados, los de los mercados financieros y de las transnacionales, los intereses de las élites económicas en definitiva. Y es esa defensa de los intereses económicos de las élites lo que vienen en disfrazar bajo la palabra de la colaboración público-privada. Es decir, que el dinero de todos y todas sirva para engordar las cuentas de beneficios de unos pocos. Que el dinero de todos y todas sirva para engordar los beneficios de esas empresas que a su vez beneficiarán a quienes les hayan ayudado a engordar sus beneficios colocándoles en los consejos de administración. Creíamos, o mucha gente podía creer, que ese fenómeno era un fenómeno exclusivo del Estado español, que solo afectaba al Partido Popular y al Partido Socialista, donde es muy fácil ver y reconocer a insignes personajes de ambos partidos que acaban instalados o incrustados en consejos de administración. Con Ayuso y Onima se demuestra, se ve, que el PNV no es la excepción, que el PNV participa de ese macabro juego de especulación y de ese macabro juego de defensa de intereses particulares en detrimento de los intereses generales. Los cargos de Ayuso y Onima son tan solo ejemplos de los premios en forma de puestos de responsabilidad por los servicios prestados en la defensa de los intereses de los poderes financieros. Eso y no otra cosa es el fenómeno de las puertas giratorias. Solo así se puede entender el orgullo mostrado por la consejera Arantxa Tapia por la carrera meteórica de Imaz, tildando de muy beneficioso el nombramiento de aquel que ocupó su mismo cargo. Tal vez se manifieste tan contenta porque igual espera tener para sí un futuro similar al que la vida le ha deparado a Ayuso y Onima. Es decir, que las puertas giratorias sigan girando, también en este caso para ella. Para Euskal Herria Bildu, estas actitudes merecen la crítica más severa, más clara, porque nos parece un insulto a las miles de personas que a día de hoy afrontan situaciones de extrema dificultad. Una extrema dificultad que se ve con claridad en el aumento de los desempleados y desempleadas en nuestro país, que se ve en que más de la mitad de esos desempleados y desempleadas no perciben ningún tipo de prestación, que se ve cuando vemos como mes tras mes se bate el récord de perceptores de la renta de garantía de ingresos, que es la última red, el último escalón que les queda a esas personas, a esos conciudadanos y conciudadanas vascas, antes de caer en la exclusión social más absoluta. Es algo, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu, totalmente inaceptable. Mientras haya una ciudadanía cada vez más empobrecida, que tiene que ver como el partido que gobierna en la comunidad autónoma vasca, baila al son de los poderes financieros y se ve, de alguna manera, recompensado por ello. También creemos que el modelo económico y político impulsado por el gobierno de Urkullu responde claramente con el modelo que defiende IMAZ y las élites financieras, un modelo que se limita a replicar y aceptar servilmente todas las decisiones tomadas por la Troika y aplicadas por el gobierno de Madrid. Ese seguidismo deja en evidencia que el Ejecutivo de Urkullu carece de la capacidad necesaria para gestionar una situación de emergencia social y económica como la que vivimos y que es incapaz de poner soluciones sobre la mesa, al menos soluciones para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, desde Euskal Herria Bildu queremos destacar dos consecuencias claras de todo esto. Ayuso y Onima no es más que un triste ejemplo del modelo que defiende el PNV, que defiende el Lehendakari Urkullu. Un modelo que sirve a los intereses de unos pocos y que perjudica a los intereses de la mayoría, de los de abajo, del conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria. Este modelo defiende a los poderes financieros mientras da la espalda a la ciudadanía. Y ese modelo se pone en marcha y se afianza no solo desde Moncloa, no solo desde Ferraz, no solo desde Bruselas, sino también desde los despachos de Sabin Etxea. Y es así, o es tan evidente este dato, como cuando vemos cómo
las grandes multinacionales acogen en su seno a dirigentes del PNV blindándoles su futuro personal, aunque ese blindaje haya costado el futuro personal de decenas de miles de personas que se han encontrado con el paro, la precariedad y la exclusión social.